Llegó el momento de compartir con nuestros compañeros, Mechi. Sí, con Mariano, con Lalo. Bienvenidos, buen día de nuevo. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, otra polémica los voy a invitar a que charlemos hoy, medio similar o algunos rasgos similares a la que charlamos ayer, de estos alumnos que han venido con pollera a la escuela. Hoy les voy a contar de una pileta en Comodoro Rivadavia que se armó también una polémica porque en el reglamento o en las pautas a seguir con el tema del precio de la entrada, entre el vestuario permitido, lo que llamó la atención es que no se permite que las mujeres tengan malla blanca. ¿Por qué? Para evitar que sea transparente y para evitar inconvenientes. Dice, ves, ahí está, mira. Gorro, ojotas, malla enteriza, no blanca para damas o bikini deportiva. Y en los, para los hombres, short de lycra, para caballeros, toallón y jabón. Pero las mujeres como que siempre es más exhaustivo, más detallado esta lista. Y esto ha generado mucha polémica. El porqué de la malla enteriza blanca, ¿por qué no? ¿Por qué transparenta? ¿Que el cuerpo de la mujer? Que, bueno, ya conocemos todo lo que significa. Hay una persecución hacia el blanco, chicos. Se va a sentir perseguido, sí. Estigmatizado. No vino, con lo bonito que es el está blanco. Estigmatizado el blanco en sí. Las bikinis. Bueno, no de sé. De todas maneras, si ya dieron marcha atrás con la medida, te voy avisando. ¿Ya está? ¿Ya lo ya decidieron? Se permite el blanco. Sí. ¿Y ya por qué era...? Porque no sé de quién, los que no me acuerdo, honestamente, ¿qué? Si era privado o estatal, municipal creo que era. Ahí te digo bien. Tiene que ver con el color es, a ver, lo pregunto porque inclina a transparentar, sí, el blanco. Municipal. Para mí no. Sí, o sea, cuando se moja se transparenta el blanco. Pero, sí. Todos. Pero no todo, no siempre. Si depende, bueno, pero depende de la calidad de la malla. Si vas con una malla berreta, te va a quedar una... Pero, bueno, pero ahí te pones una amarilla. Una, berreta, una amarilla transparente, claro, una naranja transparente, una amarilla, rosa transparente. Rosita, una celeste, claro, transparente. ¿No es lo mismo? Sí, todas transparentan si son. Pero por eso, no, después búscalo, Mechi. Si era es municipal. ¿Cómo? Es municipal. Municipal. Me llama la atención, viniendo, fíjate vos, ¿no? De un organismo del Estado en donde en teoría se va a buscar la aceptación de todos. Pues si hubiese privado, por ahí, bueno. Pero siendo del Estado me llamó la atención. Bueno, pero igual, no me parece, en lo personal, no me parece que pueda generar... Primero, lo que dice Lalo, de última hubieran puesto mallas berretas blancas, no. Tirá una marca. Pero no me parece, honestamente. Sí. Sí, igual, a ver, tenés que estar viendo las tetillas de los hombres todo el tiempo y porque se transparente un pezón vamos a hacer un escándalo. Sí, por eso, claro, tal cual. Y además, viste, más entera, no bikini, a no ser que sea deportiva. O sea, el triangulito no va, la cola claro. Les no va. Claro. Y no, porque ahí en teoría sí es una pileta para practicar el deporte con la de triangulito, claro, te quedás. Claro, porque quedas desnuda. No es recreativa. Te queda acá el triangulito. Te queda el triangulito en la cabeza. No es recreativa. Sí, lo que llama la atención es la indumentaria, pero bueno, allí me parece que Lalo Dan, digamos, es una situación como para... A ver, es lo mismo que te digan, che, vas a practicar vóley y llevas rodillera, digamos. Vas a practicar claro, un deporte acuático, bueno, o malla enteriza, que la se utiliza, o bien una bikini deportiva. No es que no están optando el otro tipo de bikini, porque como decía Mariano, no es recreativa, no es que vas a tomar sol, vas claro, a hacer claro, una práctica claro, deportiva o vas a tener, por ejemplo, esa situación. Entonces, bueno, allí más o menos está se la explicación, entiende. Pero cuando uno la lee y la ve, le llama la atención, ¿no? Sí. Tantas restricciones a una malla blanca, por ejemplo. Sí, o sea, por acá sí, lo que hizo ruido es el color. Sí, claro. Sí, lo del color es lo que hace ruido. Sí, uh-huh. Sí. Pero así que hicieron marcha atrás. Sí, Mariano. Sí, ya. Están reviendo la medida, pero van a hacer marcha atrás. Ah. O sea, ahora van a ir todos de malla blanca. Sí, eso te iba a decir. Van a aparecer todas las chicas con malla blanca entera, sí. Hasta la gente que no nadaba se compró una malla blanca para ir a esa pila. Personal de limpieza en malla blanca. O vamos a ir, viste cómo son los lugares, vamos a ir a ver quién va con malla blanca. Mirá. ¿Viste? Eres el rebelde que y se vamos anima a ver si se transparenta o no. Al porque... final Mercedes trajo la malla blanca. Ah, ¿viste? Sí, claro. Yo sería una de las que se pone la malla blanca. Y todo observando a ver si se transparenta, es cierto. Claro, van a estar todos mirando así. Bueno. Ay, bueno, ve cosas que pasan. Estoy en Comodoro Rivadavia, acá en nuestro país. Gracias, chicos. Nos vemos.